Hola, muy buenas. Vengo a realizaros un juego de deletreo, de naipes. Un juego muy sencillo. Creo que de los más sencillos que se hayan podido hacer jamás, porque es un juego totalmente automático y sin ninguna clase de manipulación. Pero de lo sencillo que es, yo he preferido complicarlo un poquito más para darle un mayor efecto para todos aquellos que tengan la posibilidad de controlar y mantener una perfecta mezcla y un control de naipe, pues le daremos un final más álgido. ¿De acuerdo? Vas a hacer lo siguiente. Le vas a entregar la baraja, antes de nada, no me olvide. La baraja normalmente se compone de 52 naipes. Este juego, para que funcione, debe contener 53, con lo cual a tu baraja deberás añadirle si se los has quitado, porque como regla general los juegos que yo hago, si son matemáticos, que lo son la gran mayoría, se realizan con 52, en ocasiones hay alguno que necesita 53. Así que coges un comodín y se lo añades, sin más. Si no tuvieras comodines, por cualquier causa, pues una baraja del mismo color, aunque repitas una carta, funciona perfectamente. Vale, pues entregas la baraja a un espectador y le pides que muy libremente y a su voluntad mezcle los naipes tanto como quiera y de la forma que más le guste o que sepa. ¿De acuerdo? Hecho esto, pues le vas a pedir al espectador que retire de la baraja a través de un corte, es decir, que haga un corte de un paquete determinado, indeterminado, que elija las que quiera, si lo quiere elegir, pero si no, que corte un pequeño montón de naipes. Y digo pequeño, porque debemos tener presente que él debe cortar siempre una cantidad por debajo de la mitad. Es decir, si cortara más de la mitad, no funcionaría el juego. Si le decimos pequeño, lo hará muy pequeñito, como el que acabo de hacer yo ahora mismo, y funcionará con toda tranquilidad. Funciona con cualquier corte, siempre que sea inferior a la mitad. Recordadlo. Vale. Pues para ello, tú te das media vuelta, el espectador realiza el corte y le pides que las cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 cartas. Una vez las haya contado, en silencio, sin que tú lo oigas, obviamente, las retire para que no sean visibles. Y del resto de cartas, lo que debe hacer es contar ese número de cartas que le ha surgido del corte aleatorio, del corte al azar, y observar la carta que ocupa dicha posición, memorizarla y dejarla donde está. Así que él hará lo siguiente. Hemos dicho 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Esta, rey de corazones, la observará, la memorizará y la dejará donde se encuentra. Tú ya estás en disposición de darte media vuelta y ejecutar el juego. Le indicas, para que quede claro y no haya ninguna clase de dudas, que tú conoces, no, perdón, no conoces, lo digo al revés, no conoces para nada el valor de cartas extraído. No conoces el valor de la carta elegida ni la posición que ocupa. De eso no cabe ninguna duda, porque él retiró las cartas y tú no las ves. Pero vas a proceder a encontrarla a través de una programación de las cartas. Las vas a programar. ¿Cómo las vas a programar? Pues con sus valores. Y tú le indicas al espectador. Sabemos, de eso no cabe ninguna duda, que tu carta es un as, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, una jota, una dama o un rey. Ante eso, no lo va a poder negar. No hablamos en ningún momento del palo, dejemos el palo a un lado. Pero tú vas a programar la carta de esa forma. Vas a hacer lo siguiente. Tú le indicas que este juego es un deletreo. Así que vas a deletrear cada uno de los valores que contiene la baraja. Y por cada letra deletreada, las vas a pasar debajo del mazo. Así que vas a coger y vas a hacer. Para las, cuidado, hablamos de deletreo de letras, no de valores, ¿de acuerdo? Es decir, el as contiene dos letras, A, S, y las pasas debajo. El 2 contiene tres letras, y las pasas debajo. El 3 contiene cuatro letras, las puedes ir deletreando. T, R, E y S. Yo aconsejo, el 4 tiene 5, 6, espera, queda así de memoria, C, U, A, T, R, O. Son 6, ¿verdad? Sí. Yo aconsejo
contarlas todas juntas y pasarlas en grupo a la parte inferior, porque irás más rápido. Se perderá menos tiempo. El resultado es el mismo, es exactamente igual. 5, F, iba a decir, anda, que ya me vale. C, I, N, C, O. Es lo mismo hacer esto que una a una irlas colocando, porque no pierden ni siquiera la posición, ¿de acuerdo? Siempre se mantiene el mismo orden. Que en este punto no hay problema por el orden, pero iremos más deprisa. El 6 contiene 4 letras, S, E, I, S. El 7 contiene 5 letras, S, I, E, T, E. ¿De acuerdo? Si, E, T. Venga. El 8 contiene 4, O, C, H, O. El 9 contiene 5, 1, 2, 3, 4, 5. El 10 contiene 4, 1, 2, 3 y 4. Tú las vas deletreando, no hace falta que lo hagamos de forma directa para no alargar demasiado el vídeo. El 11, perdón, la J, hay que contar los valores por J porque 11 tiene 5 y J tiene 4, hay que decir J, ¿de acuerdo? J, O, T, A. La dama tiene 4, aunque 12 también tendría 4, pero no ocurriría lo mismo con el 13, que es el rey, que hay que contar el rey. Vamos por la dama. D, A, M, A. Y por fin el rey sería R, las puedes hacer una a una, llegar a este punto. E, Y. La última carta contada tiene que ser exactamente la carta elegida por el espectador. Lo haga como lo haga, retire las cartas que retire, siempre que sea menos de la mitad, aquí en esta posición te saldrá el rey. ¿Qué ocurre? Que al contar el rey, perdón, la carta elegida, da la casualidad que es un rey. Bien, las tres finales, tú haces R, E, I y te las llevas debajo. De la misma manera que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Llegado a este punto, tú le indicas a tus espectadores que ya has programado la baraja. Lo que sabemos es que su carta elegida está en la parte inferior. No la mostrarás. Y aquí es donde vamos a llevar a cabo el despiste o engrandecer el juego de la manera que sepáis. Tú realizas una mezcla por arrastre y te llevas la carta elegida a la parte superior. Tú le dices, fíjate tú que una vez programada incluso podemos mezclar las cartas con toda tranquilidad para que finalmente tu carta aparezca en lo alto de la baraja, exactamente el rey de corazones, la que nos había salido a nosotros. Ya digo que el final lo puedes resolver de mil maneras. Yo ando pensando en alguna forma un poco más sorprendente. Desde mi punto de vista, creo que una de las maneras sería pelando la carta superior e inferior y llevarnos... Bueno, no, porque la dejé, seguimos dejando en última posición. Mi idea era conseguir llevar de alguna forma la carta elegida por el espectador, si no tiro de ellas, va a ser que no. La carta elegida por el espectador a la parte superior, ahora sí, no me acordaba, lo estuve haciendo ayer, y ahora pelas las dos primeras, es decir, primera y última, mejor dicho, y depositas las demás encima. Ahora tenemos la carta del espectador en penúltima posición. Así, tú lo que le puedes hacer es pedirle a tus espectadores que te elijan un número bajo. Le dices un número entre 1 y 10, que no sea muy grande. Y procedes a sacar cartas de la parte inferior, te dicen el 5, pues tú volteas el mazo, retiras la primera carta y cuentas una. Y cuando llegas al rey, lo de poner una adelante es para que ellos vean que la carta que hay aquí no es la elegida, que quede oculta, ¿de acuerdo? Giras boca abajo, tiras de la primera, realizas un deslizamiento, bien explicado en mi canal en algún vídeo sobre técnicas, que es retirar la carta hacia abajo para dejar libre la siguiente, pero esto lo haces en esta posición de manera que no se ve el movimiento. Y tú retiras segunda carta sacando de aquí, de este lugar, tercera, cuarta y la quinta, ya por fin la carta que deslizaste, que sería el rey de corazones. Me da la sensación que es la forma más idónea de llevar al final del juego. De una forma, ya digo, más sorprendente. Desde mi punto de vista, como siempre digo,
le puedes poner la historia que quieras, lo puedes acabar como quieras. La base del juego y el funcionamiento matemático es el explicado a lo largo del vídeo. Disfrútalo y hasta el próximo vídeo.